bloque del Cálamo, hizo un mensaje. Como bien lo vinimos anticipando, llegó el momento de la sorpresa. Es así, vamos a tener música aquí para despedir el programa y lo tenemos a Javier Mogdad, que vino muy amablemente hasta ahora para despedir el programa a toda música, pero antes vamos a conocer un poquito su historia. Salam aleikum, primero te decimos y bienvenido. Salam. Bueno, ¿dónde nace tu pasión por la música? Y mi pasión por la música, por la familia. A los 5 años, mi tío Eduardo Mogdad me regaló un derbaque. Un tío en común que tengo con una productora de acá, Duray Aguada, también con él empiezo a tocar el derbaque y aprender el derbaque. Así que a ellos dos le debo mi pasión, por lo menos, por la percusión árabe. ¿Y después te formaste en alguna escuela o...? No, después seguí mi carrera, pero no justamente dentro de lo árabe, sino que soy músico sesionista. Toqué 7 años con Diego Torres, toqué con Vicentico, toqué con Cristian Castro. Vengo como laburando sesionista de la música. Ahora mismo estoy con el Paz Martínez y con Carmen Mesa en un proyecto con una española que es una bailadora haciendo flamenco. Y a la vez nació este proyecto, Maharam, que así se llama el proyecto Maharam, y el disco se llama Minalbi, lo que estoy presentando. ¿Es a lo único que te dedicas o aparte otra profesión? No, solamente soy músico, doy clases también de percusión y eso, pero básicamente hace unos 16 años que trabajo de ser músico. ¿Un músico todoterreno? Todoterreno. ¿Cómo surgió el hecho de tocar con figuras tan reconocidas como, bueno, Diego Torres? ¿También estuviste con el Papa, puede ser? Sí, cuando se hizo el encuentro por la juventud para... Lamentablemente no nos fue bien para no invadir Irak, sí. para que no ocurriera esa guerra. En España estuvimos Diego, 2 músicos más y yo tocando para el Papa, para Juan Pablo II. ¿Cómo fue esa experiencia? Y tremendo, un millón de personas había, pero no, un millón literal. Un millón literal, real. Reales. Y fue linda experiencia. Ese año estuvimos con Diego 6 meses en España, recorriéndolo todo de la mano de Color Esperanza, de aquel disco. Y famoso disco, digo. Famoso disco. Y también fue el año en que nació mi hija, así que fue un año bárbaro. Un año con muchos cambios. Con muchos. Y ya que hablas de Diego Torres, ¿no?, que es un cantante también muy conocido, argentino, ¿te preguntaba algo de lo que es la música árabe? No, pero sí le metí a la fuerza al derbaque. Si te fijas en el unplugged de Diego Torres, lo grabé yo. Ah. Y hay 3 temas con derbaque. ¿Pudiste meterle el derbaque en la música? Sí, claro. Bueno, vamos a prestar atención, claro. Ahí estamos viendo algunas imágenes, compartiendo, bueno, de los conciertos. A ver, sí. Escuchamos un poquito también. Quiero decirte la verdad, esa que nadie quiere hablar. Claro, ahí está el derbaque. Que se apaga cuando se siente mal. El tiempo es el dueño de lo que puede pasar, de tus andanzas por... Contanos más o menos de qué se trata tu disco, qué podemos encontrar en el disco. Mi disco es una fusión entre... Sobre todo es un disco de percusión árabe. Y una fusión entre ritmos como los que toco de flamenco, latinos, africanos, inclusive con la percusión nuestra árabe y con mucha electrónica. Desde un módulo de percusión electrónica y tipo sintetizador que tengo, mezclándolo con música electrónica. Esa es una faceta del disco. Y la otra faceta del disco son Nayid. Los Nayid son cantos islámicos. Donde hay un punto en el Nayid que no es haram tocarlo, que es tocarlo con percusión. Y lo que hice fue justamente musicalizar esos Nayid, inclusive hasta el Azán, con percusión. Bueno, ahí también estamos compartiendo imágenes. ¿Qué nos puedes contar de lo que estamos viendo? Y ahí estoy con el Paz Martínez, mi actual proyecto. Con él estoy tocando seguido, grabé el último disco de él. Eso fue Encuentro en el Estudio, para el canal Encuentro. Ah, bien. Ahí escuchamos también un poco del Paz Martínez. Porque no tienes dueño, frente a la vida tú estás. De pie. ¿Cuánto hace que salió editado el disco? ¿Dónde se puede conseguir también? Mira, lo que voy a estar presentándolo oficialmente en el Shark el 1 de mayo. Y lugares para venderlo estoy buscando actualmente, porque aún la edición, está en la venta, la edición y todo lo hice yo a pulmón. Todo a pulmón. Así que está en escuelas de danza árabe y por ese círculo de momento,
Pero bueno, ya aparecerá quizás algún lugar donde poder venderlo fijo. Está por salir. Claro, está por salir el disco, entonces. Uh-huh. Hacemos la presentación. El disco ya está en la calle, ya está pero en la buscando calle. Lugares para comercializar. Ya antes de escuchar tu música, porque bueno, imagino que muchos que están viendo el programa a esta hora quieren escucharlo a nuestro músico invitado aquí, Javier Mokdad. ¿Hay algún Facebook para que se contacten contigo, para que puedan adquirir el disco o escuchar tu música? Sí, mi nombre es Javier Mokdad. Así te buscan en Facebook. Por Facebook. Bueno, entonces vamos a despedir el programa. ¿Te animás? Trajiste todo. Bueno, mientras él se prepara, le agradecemos a Javier Mokdad por estar presente aquí en El Cálamo. Y nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo. Inshallah, si os quiere, como siempre, de 8 a 9. Que tengan una muy buena semana. Nos despedimos con música. Chao.